Este corto pero explícito programa de hoy está especialmente dedicado a tratar sobre el mayor problema que causan los parásitos internos y externos de los animales de granja en las ganaderías. Y especialmente nos vamos a referir a las pérdidas económicas que representan las parasitosis del ganado, tomando como referencia algunos estudios realizados en diferentes países de América. Podemos comenzar por decir que prácticamente no hay ganadería alguna en ningún lugar del mundo en la que no haya que batallar con los parásitos del ganado. En algunos casos con más frecuencia, mientras en otros tal vez solo en algún momento del año, que afecta no solamente a las mayores especies animales tradicionales, sino también a las especies menores e incluso a los animales de compañía. Y está bastante claro que con un manejo correcto de los parásitos del ganado se pueden lograr mantener exitosamente controlados. Todo el que tiene o trabaja con ganado con seguridad ha tenido que batallar alguna vez con sus parásitos más comunes, tanto en el ganado lechero como también en el ganado de producción de carne o en el ganado de doble propósito. Y en otras especies y sistemas de producción de alimentos de origen animal, invirtiendo importantes cantidades de dinero en el control de parásitos, según el tamaño de cada uno de sus rebaños. Y lo curioso es que pocos ganaderos saben realmente cuánto les cuesta o cuánto dinero puede estar perdiendo por causa de la parasitosis de su ganado. Y eso es justo lo que queremos exponer aquí. Comencemos por darle un rápido vistazo a los parásitos externos e internos más comunes que afectan a los animales en las ganaderías. Sin lugar a dudas, las moscas, que las hay de muchos tipos y que causan desde los más frecuentes y severos problemas de salud y bienestar para los animales, y de pérdidas económicas que van desde las que resultan bastante significativas hasta las que son muy leves. La mosca más problemática y que causa mayores pérdidas económicas en la ganadería, ya que está presente en todo el mundo y afecta principalmente a los bovinos de cría y engorde en pastoreo, especialmente en la época más húmeda y cálida cuando proliferan, es la llamada mosca de los cuernos. Estas gustan de pararse por grupos numerosos alrededor de los cuernos de los animales, y de allí es que proviene el nombre popular con el que se les conoce. Y aunque su sitio preferido es alrededor de los cuernos, posiblemente sea más común encontrarlas en grupos muy numerosos, ubicadas en el dorso y en los flancos o costados de los animales, en especial en la zona de los huesos escapulares, justo arriba de las patas delanteras, área del animal conocida popularmente como paletas, razón por la cual también se les conoce como moscas paleteras o moscas de la paleta. Otro de los tipos más comunes de mosca en las ganaderías en todo el mundo, que después de las moscas de los cuernos es la segunda en causar las mayores pérdidas económicas por ectoparásitos en las ganaderías, es la popular mosca del establo, que tal y como su nombre lo indica, aparecen principalmente en los establos donde permanece ganado, sobre todo en época cálida y húmeda cuando proliferan. Como es el caso, por ejemplo, de los bovinos de engorde intensivo en corrales o establos, también llamados feedlots o ganadería estabular, dado que las condiciones de las instalaciones en estos lugares, en especial cuando acumulan el estiércol y orina o las prácticas de aseo no son frecuentes o no son las más apropiadas, se favorece la proliferación de este tipo de moscas. Y por supuesto, también son típicas en el ganado vacuno lechero, en las instalaciones de crianza de las terneras, en los corrales de manejo, en establos o en salas de ordeño,
donde también la leche y los desechos del ganado resultan ser un atractivo para la reproducción de este tipo de moscas. Luego tenemos al ectoparásito tal vez más indeseado con toda seguridad y es la mosca tórsalo, nativa de casi todo el continente americano, desde México hasta Chile. Es el tercer tipo de ectoparásito mayor causante de pérdidas económicas en la ganadería, pero suele estar más presente en ecosistemas tropicales muy húmedos y calurosos, y muy poco presente en los climas templados y fríos. Esta mosca es bien conocida por depositar sus huevos sobre la piel del ganado, y cuando estos pasan a estado de larva, se meten bajo la piel formando desagradables protuberancias, que además de enfermar al animal, daña la piel, causando su pérdida. Estas protuberancias que se forman bajo la piel son causadas por las llamadas miasis o gusaneras, y en algunos países también son llamadas nuches. Y el mayor problema con este insecto es que también parasita al ser humano, formando de igual manera gusaneras bajo su piel. De otro lado, cuando por alguna razón los animales se causan heridas o sus tejidos corporales están expuestos, como ocurre durante el parto, o en un prolapso, o las heridas en los pezones de las ubres de las vacas, en los penes lastimados de los toros, o el ombligo de la cría al nacer, y casos similares, un tipo de mosca bastante común en todo el mundo y presente durante todo el año es la llamada mosca de las heridas o moscas carroñeras. Estas moscas depositan sus huevos en las heridas o tejidos expuestos y son también causantes de miasis o gusaneras, que ante un descuido por no tratar al animal a tiempo pueden causar perforaciones o excavaciones muy profundas donde se forman sus larvas que no permiten sanar muy bien las heridas de los animales. Otro tipo de mosca bastante común, pero menos problemático que las anteriores y que no suele causar tantas pérdidas económicas, pero que no hay que descuidar, es la mosca de la cara, que tiene predilección por las mucosas de la cara de los animales, por lo que es común encontrarla en el hocico o alrededor de los ojos o en toda la cara. Este tipo de mosca es más estresante para los animales por la molestia que les causa, y en este sentido puede causar pérdidas económicas ocultas, no por efecto directo sobre el animal, sino por efecto secundario del estrés causado. Sin embargo, este tipo de mosca puede poner sus huevos en las mucosas del ojo y causar una miasis o gusanera que a la larga enferma al animal y requiriendo de intervención veterinaria. Un tipo de mosca poco común, presente en casi todo el mundo, pero que su población es significativamente menor a todas las demás tipos de mosca que hemos visto, y que es más común encontrar en lugares muy cálidos y húmedos, se trata de la mosca tábana, que no produce gusaneras, pero sí produce ronchas grandes y dolorosas, tanto en los animales como también en los humanos, quienes al rascarse o lamerse se pueden infectar y así abrir la puerta para que otros parásitos causen serios problemas. Y una mosca poco común, que aunque causa pérdidas significativas donde ella aparece o se encuentra, pero que solo se encuentra en lugares particulares en varios continentes del mundo y por tanto no suele ser muy frecuente en las ganaderías, pero que en todo caso nunca hay que descuidar, es la llamada mosca negra. Dejando de lado a las moscas, nos encontramos también con las garrapatas, que son un tipo de arácnido bastante común, que décadas atrás se consideraba que solo estaban presentes en lugares de clima cálido y húmedo, pero no en climas templados a fríos, y que, sin embargo, en años recientes se reportan problemas de garrapatas realmente en todas partes del mundo. El tipo de garrapata más complicado de controlar
es la garrapata de color rojo, que es bastante prolífica y muy resistente a los garrapaticidas, y que por lo tanto suelen ser causantes de altas pérdidas económicas en la ganadería. De este tipo de garrapatas del género Amblyomma, las hay de muchas diferentes especies, que van desde tamaño muy pequeño hasta otras de gran tamaño. Y aunque no es precisamente la garrapata más común, ya que se reproduce más que todo en ecosistemas secos o áridos, cuando aparece se convierte en un gran problema por lo difícil de controlar que es, ya que esta garrapata es capaz de resistir viva por varios meses sin parasitar a sus huéspedes para alimentarse, lo que le da una altísima tasa de sobrevivencia y de permanencia en los ecosistemas o en los animales. Después de esta tenemos al tipo de garrapatas más común y frecuente en las ganaderías, que también está en todos los animales domésticos de granja, en los animales de compañía como mascotas, por ejemplo, los perros, gatos, etcétera, y hasta en los hogares, precisamente llevados por animales de compañía, o incluso nosotros entre la ropa y los zapatos después de que hemos estado con los animales. Se trata de la garrapata gris llamada Rhipicephalus microplus, antes llamada Boophilus, que aunque está en todo el mundo y está por todas partes, ya que es fácil de trasladar cuando movemos animales de un lugar a otro o mediante los demás vehículos, como comentamos antes, es una garrapata bastante más difícil de control, perdón, más fácil de controlar, puesto que tienen un ciclo de vida más corto y por tanto una menor sobrevivencia. Ya que requieren del animal huésped para alimentarse y sobrevivir, y cuando el huésped tarda en pasar a recogerlas, mueren de hambre y esto hace que se mantengan en bajas poblaciones. Y finalmente tenemos a los ácaros y piojos del ganado, que están también en todo el mundo, pero principalmente afectan a los animales estabulados o semiestabulados, en especial en la temporada de frío, ya que estos ácaros suelen estar entre el heno, la arena, las cortinas de los establos o en lugares secos donde los animales se acuestan o pasan las noches bajo encierro. Estos ácaros suelen ser típicamente reconocidos porque son el agente causante de la sarna en todo tipo de animales y que son bastante complejos de controlar debido a que son de muy diminuto tamaño, casi imperceptible a la vista natural y que solo se pueden ver en detalle con ayuda de un microscopio. Y sobre todo porque no chupan sangre, entonces no hay antiparasitarios orales o inyectables que sean muy eficaces para combatirlos. Con características muy similares a las de los ácaros, están los piojos rojos del ganado, que también abundan en los establos e instalaciones donde el ganado permanece en temporada fría y están por todo el mundo, pero especialmente en lugares de clima frío. Aparecen sobre todo en el lomo, en el cuello o en el pecho de los animales, y los animales afectados se rascan y se frotan vigorosamente con las instalaciones, con árboles o etcétera, contra algo que les ayude a poderse rascar o frotarse. Y lo que resulta de esto es una pérdida de pelo con a veces heridas en la piel que son susceptibles a contraer infecciones por bacterias secundarias. Además de todos los anteriores, está el Desmodus rotundus o murciélago vampiro, que si bien no hace de los animales su huésped como tal, este chupa su sangre y transmite enfermedades, especialmente la llamada rabia bovina, y que en las zonas endémicas es causante de pérdidas de animales, traducido también en pérdidas económicas. Pasando de los parásitos externos a los internos, tenemos en la lista negra en primer lugar a los nemátodos gastrointestinales,
También conocidos popularmente como helmintos o gusanos redondos o cilíndricos, y que no son un solo tipo de parásitos, sino al menos una decena de ellos, diferentes entre sí, que atacan desde el esófago del animal o se aprovechan del esófago, de los tejidos del esófago del animal, pasando también por los tejidos del estómago o incluso hasta los intestinos delgado y grueso, de todo tipo de ganado, algunos de los cuales causan pérdidas menores, otros pueden causar pérdidas mayores según la dinámica de reproducción de cada uno de este tipo de helmintos. Este tipo de parásito está distribuido por todo el mundo y suele ser más persistente en regiones de clima cálido y húmedo. Le siguen a estos los nemátodos pulmonares, entre los que sobresale el llamado Dictyocaulus, que se aloja en la tráquea, los bronquios y los bronquíolos de todo tipo de animales de ganadería, aunque no afecta ni a perros, ni a gatos, ni tampoco a seres humanos, y que viven a expensas del moco que recubre las cavidades pulmonares, causando irritaciones, congestión y bloqueo de las vías respiratorias, dando así lugar a la llamada bronquitis, y en casos más graves puede derivar en neumonías, enfisemas o edemas pulmonares. Además de los nemátodos están también los trematodos, popularmente llamados gusanos planos o duelas, que también son de varios tipos y de los cuales el que causa mayores problemas y pérdidas suelen ser las fasciolas, en especial la fasciola hepática, que dañan el hígado como también los conductos biliares y la vesícula del animal parasitado. Y finalmente tenemos a los cestodos, que popularmente son llamados también gusanos en forma de cinta larga, que igualmente los hay de varios tipos y que se aprovechan de órganos como el intestino delgado, el estómago, los órganos abdominales e incluso también parasitan los músculos. De estos, los más reconocidos que son los que causan la enfermedad llamada cisticercosis, que afecta a varios animales de granja y también a los seres humanos, pero que de todos los que hemos mencionado hasta aquí son los que menos frecuentes se presentan y por lo tanto causan leves pérdidas en las ganaderías donde aparecen. Hasta aquí, entonces, hemos ilustrado para su reconocimiento en el primer grupo, conformado por parásitos como las moscas de todo tipo, las garrapatas, los ácaros, los piojos y el murciélago vampiro, a los que tienen en común que atacan a los animales desde afuera, sobre la piel, y que por eso se les llama genéricamente parásitos externos, o técnicamente se les llama ectoparásitos, que la mayoría de ellos chupa sangre, y por ello también son llamados hematófagos o hemoparásitos. Y otros que no chupan sangre, pero que causan muchas molestias y generan estrés al animal, afectando su salud, bienestar y, por supuesto, su desempeño productivo o reproductivo. Mientras tanto, el otro grupo, el segundo grupo que vimos de parásitos, está conformado por los populares gusanos, o también llamados vermes o helmintos, como son los nemátodos, los trematodos y los cestodos, que aunque no chupan sangre como tal, atacan o se aprovechan de los órganos internos de los animales, en los cuales causan daños que deterioran la salud, bienestar y desempeño de esos animales que han sido parasitados por ellos, y que por eso se les llama genéricamente parásitos internos o técnicamente también llamados endoparásitos. No todos son gastrointestinales, porque algunos se alojan en los conductos del sistema digestivo, pero otros atacan otros órganos distintos. Vimos que atacan el hígado, pueden atacar riñones, pueden atacar pulmones, pueden atacar músculos, pueden atacar otros tejidos diferentes a los
a los del sistema gastrointestinal. Veamos ahora una síntesis de las consecuencias de las afectaciones que pueden tener sobre los animales, tanto los ectoparásitos como los endoparásitos en las ganaderías. Los ectoparásitos en general interfieren todos ellos negativamente sobre la productividad de los animales, ya que en primer lugar elevan su estrés, generan incomodidad y elevan el estrés del animal. Esto consecuentemente va a causar pérdidas de peso, pérdidas de la condición corporal, que se va a traducir en mermas de las ganancias de peso, en mermas de la producción de leche y en transmisión de enfermedades al ser un vehículo de ellas, infectando la sangre cuando la chupan, pero que también deterioran el sistema inmunitario o de defensa de los animales y facilitan la aparición de otras enfermedades en cualquier edad, todo lo cual hace menguar los ingresos y al mismo tiempo aumentar los gastos en intervenciones veterinarias y que por lo tanto en conjunto hacen menguar la rentabilidad de la producción agropecuaria, causando así las llamadas pérdidas económicas en las ganaderías. Por su parte, los endoparásitos interfieren también todos ellos de forma negativa sobre la salud de los animales, derivando en consecuencias como la pérdida de peso, la disminución del apetito, el menor rendimiento empaenado o rendimiento de carcasa. También puede presentarse pérdidas de agua y minerales, deshidrataciones severas en muchos casos, que pueden incluso conducir a la muerte del animal, pérdidas de sangre, disminución de la conversión alimenticia, por lo tanto una malnutrición que va a derivar en muchos otros problemas, disminución de las defensas, retraso en el desarrollo genital de los animales, tanto masculinos o machos, como hembras. Estos retrasos en el desarrollo genital terminan afectando la reproducción y también pueden presentarse menores porcentajes de preñez, precisamente porque los animales están afectados en toda su fisiología. E incluso pueden también causar deficiencias de proteína por daño de la proteína misma, porque hay un desaprovechamiento o pérdida del nitrógeno ingerido en la dieta y o la reducción del área pélvica en las hembras que puede derivar en problemas reproductivos. Todas estas consecuencias, por supuesto, afectarán el desempeño productivo y reproductivo de los animales y de esta manera harán menguar los ingresos de la producción. La rentabilidad también se verá afectada y a eso es a lo que le vamos a llamar las pérdidas económicas por parasitosis. Dicho todo lo anterior, reiteramos la pregunta inicial y es, ¿cuánto le cuesta a un productor ganadero no aplicar un manejo correcto de los parásitos, principalmente desde la prevención? ¿Cuánto cuesta la mano de obra en campo, los honorarios por servicios veterinarios, los fármacos y las demás ayudas veterinarias para realizar los tratamientos de los animales enfermos? Y sobre todo, ¿cuánto se deja de producir, que al final es lo que también se va a traducir en pérdidas de la rentabilidad? Determinar ¿a cuánto ascienden las pérdidas de las ganaderías causadas por parásitos de los animales? No es para nada una tarea fácil, sobre todo porque se basa en cuánto dinero se dejó de ganar por las mermas de la producción, que es algo que se pudo haber producido, pero no se produjo. Es algo que no se mide tan fácil porque no es un producto, sino es justamente lo contrario, algo que no se produjo. Y es prácticamente imposible saber cuánto exactamente se dejó de producir.
Pero lo que sí es fácil de determinar es que mientras más ganado esté en condiciones notables de pérdida de peso o de condición corporal o en una situación evidente de enfermedad por parásitos y que no están produciendo lo que se espera, son animales que con toda seguridad están causando pérdidas económicas para la ganadería. Se hace entonces necesario medir la producción de los animales que están en condiciones normales de salud, incluso de los que se enferman. También en condiciones normales de confort y bienestar y de desempeño productivo y reproductivo, para poder compararlos con los resultados de las mediciones de los animales que están por debajo del promedio esperado en su producción y que además están recibiendo un tratamiento contra parásitos externos, incluyendo baños, fármacos orales o inyectados, vitaminas, gastos veterinarios y demás inversiones para tratar de que se recuperen en su estado óptimo de salud. De esta manera es como cada finca puede y debe establecer el costo total del control parasitario y establecer, por tanto, a través de la diferencia entre cuánto dinero se deja de ganar con los animales que no están dando la producción esperada y cuánto se invirtió en ellos, en sus tratamientos, para poder estimar así las pérdidas económicas causadas por parásitos en su propia ganadería. Esta es la gran importancia que tiene llevar un correcto control sanitario. Y hoy en día es más fácil realizar estas mediciones y comparaciones apoyándose en la tecnología, como por ejemplo las aplicaciones para celular desarrolladas con este tipo de propósitos. Así pues que hacer las mediciones en nuestra ganadería debería ser una tarea de todos y del diario, pero también es importante que este tipo de herramientas sean usadas porque se desarrollan precisamente con el fin de apoyar a ganaderos que son colegas en esta labor. En nuestro caso, en PartnerSet y en integración con una empresa de desarrollos tecnológicos llamada Billfish Lab, hemos desarrollado la aplicación InnovoVino, que permite registrar, medir, evaluar y calcular los costos y posibles pérdidas asociadas no solo con el manejo sanitario, sino en todo tipo de manejos dentro de la ganadería. Pero uno de esos componentes es el control sanitario de las ganaderías de todo tipo de producción, carne, leche, cría, doble propósito, búfalos, etc. Esta aplicación puede ser descargada de las tiendas de aplicaciones como Google Play y App Store. Es gratuita hasta cierta cantidad de animales y tiene otras versiones de pago cuando ya se requiere manejar muchos más datos o muchas más personas conectadas a través de la misma cuenta de usuario. Esto es importante simplemente para que lo consideren como una alternativa de herramienta de trabajo que apoya su trabajo en las fincas para el control de la sanidad de los animales y para todo tipo de controles en el manejo de ellos, y así poder calcular los costos de producción, los costos de manejo de la salud, etcétera, y poder definir por dónde es que se está escapando el dinero. Pasemos a revisar algunos estudios relativamente recientes que nos van a ilustrar la dimensión de las pérdidas económicas de las ganaderías causadas por parásitos. Un estudio realizado por un equipo de 6 investigadores encabezados por el doctor Laerte Grisi en Brasil realizó un cálculo económico de las pérdidas ocasionadas por las parasitosis, considerando solamente las reducciones en producción, sin contemplar el impacto económico relacionado con honorarios veterinarios, costo del personal en campo y de los medicamentos. Es decir, estos costos que estamos viendo acá solamente consideraron pérdidas de producción, no los costos asociados a los tratamientos.
En este estudio se logró establecer que se pierden en total en Brasil 13.96 billones de dólares americanos por causa de los parásitos del ganado, discriminados de la siguiente manera: por parásitos gastrointestinales, 7.11 billones de dólares; por causa de mosca paletera, 2.56 billones; el tórsalo causa pérdidas por 0.38 billones; la mosca del establo, 0.34 billones; las gusaneras, 0.34 billones; y las garrapatas, especialmente la Rhizocephalus microplus, 3.24 billones de dólares. En síntesis, las pérdidas totales para un país como Brasil, que es el de mayor inventario de ganado bovino en Latinoamérica y el segundo país con mayor inventario de ganado en todo el mundo, después de India, ascendieron en el año 2014 a un valor total de 6.86 billones de dólares tan solo causadas por ectoparásitos y 7.11 billones de dólares por endoparásitos. Recordando que este valor solo fue calculado por lo que el ganado dejó de producir, es decir, por pérdidas de productividad, pero no incluyó gastos de servicios veterinarios, ni de mano de obra en campo, ni de medicamentos, por lo que las pérdidas de los ganaderos fueron bastante mayores al valor evidenciado en este estudio. Este valor fue calculado para un total de 213 millones de cabezas que había en ese mismo año 2014 en Brasil, y este país cerró el 2021 con un total de 224.6 millones de cabezas de ganado, un crecimiento de la población ganadera superior al 5%. Esto representa una pérdida por cabeza de más de 65 dólares al año, que llegan a ser 650 dólares por cada 10 cabezas o 6.500 dólares por cada 100, para que más o menos tengamos una referencia del impacto de acuerdo a la escala del productor, a la cantidad de animales que se maneja en cada finca. Por su parte, en Argentina, el país que maneja el segundo mayor inventario de ganado en Latinoamérica, se registró en un estudio realizado entre 2011 y 2012 por parte del médico veterinario Mauricio Goldman, entonces presidente de la Asociación Argentina de Parasitología Veterinaria, pérdidas económicas prácticamente por partes iguales entre endoparásitos y ectoparásitos, que totalizaron un valor de 367.500 millones de dólares al año. Perdón, 367.5 millones de dólares al año, con un inventario aproximado de 50 millones de cabezas, para una pérdida anual por cabeza estimada en 7.35 dólares, que es lo mismo que decir 73.5 dólares por cada 10 cabezas o 735 dólares por cada 100. El valor de 7.35 dólares en pérdidas económicas por cabeza al año en Argentina es muchísimo más bajo si se compara con el de Brasil, estimado en 65 dólares por cabeza al año. Esto se debe a que en las áreas del centro-sur de Uruguay, Chile y Argentina, por efectos del clima y de sus ecosistemas particulares, el impacto de los parásitos es muy reducido. Aparte de lo que se llamaría el Gran Chaco, que es medio tropical, todo lo demás en Argentina, Uruguay y Chile es pampeano, es clima frío, a muy frío, casi, y también por allá más al sur, la Patagonia. Y estos ecosistemas tienen unos climas muy particulares que no son muy propicios para los parásitos. Esto reduce significativamente la incidencia de parásitos en estos países. Por eso el valor de costo de pérdidas por parásitos en estos países suele ser mucho más bajo que el resto de América Latina. Un estudio similar al de Brasil se realizó también en México por parte de un equipo de 10 investigadores encabezados por el doctor Roger Rodríguez en el año 2017.
registrando pérdidas de 600 millones de dólares causadas por endoparásitos. 231.67 millones más en pérdidas causadas por mosca paletera, 6.79 millones por mosca del establo, 573.61 millones por garrapatas del género Rhipicephalus, para un gran total de 1.4 billones de dólares anuales en todo el país. Esto fue en el año 2017. Cuando se hizo el estudio, ¿verdad? Normalmente se asume que estas mediciones representan las pérdidas de todos los años y que van en aumento, no en, en detrimento, sino en aumento. México cerró el año 2017 con un inventario nacional de 32.4 millones de cabezas de ganado, y eso hace que ocupe el tercer lugar de inventario de ganado en toda Latinoamérica. Después de Brasil está Argentina, después está México. Por lo que se calcula una pérdida por cabeza de 43.6 dólares al año por cabeza, que corresponden a 436 dólares por cada 10 cabezas y 4.360 dólares por cada 100 cabezas. De nuevo, para tener un estimativo de acuerdo a la escala de producción de cada ganadero. Después, también revisamos un estudio en Colombia, o más bien, una información que se proveyó a través de una entrevista. Colombia es el cuarto país con mayor inventario de ganado en toda Latinoamérica. Después de Brasil, Argentina, México, sigue Colombia en inventario de ganado. Son los cuatro países con mayor cantidad de ganado en todo el continente. Un experto colombiano en parásitos que trabaja para el Laboratorio de Salud Animal MSD indicó en entrevista con el periódico Contexto Ganadero de la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN en el año 2020 que las pérdidas por parásitos en la ganadería varían dependiendo de la raza del ganado y que por lo general los animales de la especie Bos indicus son más resistentes y tienen pérdidas menores por individuo en comparación con los de la especie Bos taurus, de origen europeo o continental, que son menos resistentes y más propensos a contraer parásitos en condiciones de ambiente tropical. Las pérdidas en vacunos productores de carne, por ejemplo, podrían estar entre 40 kilos por cabeza al año para animales Bos indicus, mientras que para los animales Bos taurus estaría alrededor de los 70 kilos por cabeza al año. Esto representa pérdidas entre 60 y 105 dólares por cabeza al año, dejando claro que son cálculos estimados sobre la producción, pérdidas de producción. O sea, de nuevo lo advertimos, lo que el ganado deja de recibir en ingresos por la carne o leche que no pudo producir y por tanto el valor, al igual que el estudio realizado en Brasil, no incluye tampoco los honorarios veterinarios, ni la mano de obra en campo, ni los fármacos requeridos para tratar a los animales. Lo que nos hace suponer que los costos van a ser mucho más altos de lo que está reportado. Con respecto a los vacunos lecheros, el experto indicó que las mermas de producción podrían ir desde los 180 hasta los 200 litros por cabeza por lactancia. Y esto en más o menos 305 días, lo que representa pérdidas de entre 54 y 60 dólares por vaca al final de su lactancia, lo cual tampoco incluye los honorarios veterinarios, ni la mano de obra en campo, ni los fármacos para tratar a los animales. En las ganaderías de doble propósito que tienen menores rendimientos en carne y en leche, las mermas de productividad podrían significar serios problemas. Especialmente problemas para los animales, pero también para los productores, que tendrían pérdidas de peso, los animales, condición corporal en todos sus animales también se verá afectada, tanto destinados a carne como ordeño, vacas con producciones de leche más bajas de lo que ya son, o incluso un secado anticipado, y crías con muy bajo rendimiento en su crecimiento y desarrollo, lo que significa que estas pérdidas
son pérdidas combinadas entre las pérdidas de producción de carne y las pérdidas de producción de leche y cría. Lo que daría más o menos alrededor de los $60 al año por cada cabeza en pérdidas. Además de tener que agregar, de nuevo lo advertimos, los costos de honorarios veterinarios, mano de obra en campo y fármacos para tratar a los animales. En síntesis, si bien sería importante disponer de estudios todavía más recientes, con datos que sean oficiales, como los que estamos trayendo a colación en esta revisión, que además sean representativos de la situación actual en cuanto a pérdidas económicas de las ganaderías por causa de parásitos de los animales, este análisis que hemos hecho reúne los datos de los 4 países con mayor inventario de ganado en Latinoamérica y que permite tener una estimación concreta y contundente del impacto que llega a tener en cuanto a afectación de la salud de los animales, de su bienestar, de su confort, pero sobre todo de su desempeño productivo, lo que va a significar mermas importantes en la productividad que a la vez menguan los ingresos de los productores y por consecuencia causan significativas pérdidas económicas en sus actividades ganaderas. Estos no son estudios tan recientes como quisiéramos, pero lo suficientemente recientes, confiables, concretos, porque vienen de datos oficiales que le permiten a esta revisión generar un indicador de lo que significan las pérdidas económicas en la ganadería que estamos llevando a cabo. Promediando los valores reportados por estos 4 países de las pérdidas por cabeza al año, se estima entonces un valor de pérdidas para los países latinoamericanos en general que promedian los $44 cabeza año, a lo que habría que agregar los costos de los fármacos, de la mano de obra en campo y de los servicios veterinarios, los honorarios de los veterinarios. Vamos a dar algunas consideraciones finales sobre este tema. Primero, el problema es más grave en climas que son calurosos y ambientes húmedos que en los países invernales. Comentamos que en los ambientes calurosos y húmedos es donde más proliferan los parásitos de todo tipo. No quiere decir que en los países invernales no haya problema, significa que el problema es menor, pero sigue habiendo un problema de pérdidas que es significativo. Los países con vegetaciones más exuberantes, como selvas, bosques, etc., son países más propensos al problema. Esto, desde luego, impacta a la producción de los animales que conviven en este tipo de ecosistemas. También es importante advertir que en las temporadas de calor, que es lo que llamamos comúnmente el verano en Latinoamérica, son favorables para que los parásitos proliferen y las parasitosis del ganado aumenten. Los parásitos pueden hacer daño a cualquier edad del animal, pero son más propensos los animales Bos taurus que los Bos indicus, por lo que trabajar con animales de género, especie o razas más resistentes a los parásitos es una medida recomendable para mitigar las pérdidas por parasitosis del ganado. Entre ellos, podemos citar, por ejemplo, a las razas criollas americanas, que son animales con muchos años de adaptación, y también estarían los búfalos, que son mucho más resistentes por naturaleza. De este tipo de análisis podemos entonces concluir que descuidar el control de parásitos es lo que nos puede acarrear muy serios problemas en nuestras ganaderías. Con esto debemos tener mucho cuidado, porque también en la producción ganadera, bajo manejo regenerativo, ecológico, orgánico, etc.,
se ha vendido mucho la idea de que no se necesitan los antiparasitarios. Y eso hay que saberlo entender muy bien, porque no es que no se necesiten, no es que no haya que aplicárselos a los animales, sino que debemos hacerlo bajo ciertas medidas preventivas, como las que vamos a describir a continuación. Los animales que contraen parásitos son menos productivos. Eso es una conclusión importantísima. Muchas veces el problema está oculto. No es evidente, no lo podemos percibir a simple vista, porque los animales pueden tener parásitos, pero no estar manifestando ningún síntoma. Lo que sí está manifestando es una pérdida de la productividad. Y si nosotros no hacemos mediciones como pesajes del ganado o pesajes de leche y hacer controles periódicos de esos, de lo que son los indicadores de producción, con menos razón vamos a poder detectar que hay problemas de productividad en los animales. La baja productividad podría ser el único síntoma. Y si nosotros no tenemos un sistema de medición y evaluación establecido, obviamente no nos vamos a percatar del problema, sino hasta cuando ya lo detectamos, hemos perdido toda la cantidad de dinero que no nos hayamos podido imaginar. Las pérdidas por parásitos pueden ser leves en algunos casos o pueden llegar a ser muy significativas. ¿Cuándo van a ser leves o cuándo van a ser significativas? Dependiendo de las medidas preventivas, de control, de medición y evaluación que hayamos establecido, etc. No solo se trata de cuantificar gastos en fármacos y servicios veterinarios. Es importante que nosotros le demos un valor a la pérdida de productividad, porque aunque es algo que no se produjo, el hecho de no producirlo significa que yo estoy obteniendo menores ingresos y esos menores ingresos con los mismos costos o mayores costos por toda la inversión que significa después invertir en fármacos y servicios de los veterinarios y trabajo de campo. Pues obviamente eso va a generar una situación adversa desde el punto de vista económico. Lo que se deja de producir entonces es lo que causa las mayores pérdidas. Debemos dejar de, o más bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta que dejar de producir y a la vez tener que gastar es el peor de los escenarios, porque estoy incrementando mis gastos, mis egresos. Y estoy reduciendo mis ingresos, por lo cual el margen de ganancia se hace cada vez más estrecho o puede que incluso genere pérdidas literalmente. Y finalmente, algo que es importante decir es que aplicar la máxima que dice, prevenir es mejor que curar. Tenemos algunas soluciones propuestas, por ejemplo, implementar un método de pastoreo que permita dejar poco remanente de pasto y exponga los parásitos al sol. Después vamos a entender esto mejor porque lo vamos a ampliar en un nuevo programa, un nuevo video. Tiempos cortos de ocupación de los potreros y tiempos extensos de reposo entre pastoreos son ideales para poder romper los ciclos de reproducción y parasitación de estos parásitos a sus huéspedes, que son los animales de pastoreo que manejamos. Entonces es fundamental que logremos tener, para reafirmar, un método de pastoreo que no solamente exponga los parásitos al sol, sino que nos ayude a controlar sus ciclos de reproducción y de parasitación. Manejar ganado que sea más resistente a parásitos es ideal. Esto es clave. Si nosotros seguimos trabajando con animales propensos a contraer parásitos o que no están en el ambiente correcto para su genética, vamos a siempre estar acarreando problemas de pérdidas económicas por parasitosis, que ya vemos que no es algo pequeño, que es algo considerablemente importante. Implementar ayudas naturales como el azufre en la sal mineral, el ajo también con la sal mineral o los alimentos, aplicar baños de neem, entre otras cosas,
que además son muy económicas o que las podemos producir algunas de ellas en la misma finca, implementarlas como medida preventiva es mucho mejor que ponernos a esperar a que el animal se enferme para tratarlo. Pero también es mejor desde el punto de vista económico que desparasitar todos los animales, porque tenemos que tener en cuenta que si ya tenemos cumplido el requisito de que el ganado que tenemos es resistente, pues deberíamos aprovechar esa resistencia de los animales a los parásitos. Sin embargo, el hecho de que sean resistentes no quiere decir que no se vayan a parasitar. Por eso es importante establecer controles preventivos. Entonces vamos en un orden lógico. Corregimos las prácticas de pastoreo. Manejamos animales resistentes e implementamos primero que todo ayudas naturales de bajo costo para prevenir. Si estas medidas no han funcionado y el ganado está adquiriendo parásitos, debemos disponer de fármacos veterinarios en el botiquín de la ganadería y aislar específicamente a los animales que tienen problemas evidentes de parásitos, tenerlos en un potrero hospital y tratarlos a ellos única y exclusivamente. No es necesario tratar a todo el ganado, sino a los animales que evidentemente tienen problemas con parásitos. Se supone que los demás deben ser animales resistentes, que tienen un mejor desempeño o que no son tan afectados en su desempeño a pesar de contraer algunos parásitos. Después de esto, tenemos que realizar muestreos y análisis coprológicos periódicamente. Es una medida preventiva ideal porque esto le permite a uno tener un diagnóstico específico de nuestro caso en particular para saber qué tipo de parásitos es que está teniendo mi ganadería. Y finalmente, es obvio que necesitamos tener un aseo de instalaciones óptimo. Por ejemplo, los establos, las salas de ordeño, los corrales de manejo. Es importante mantenerlos bien aseados, desinfectados. Pero también, por ejemplo, en los establos donde por alguna razón es necesario alojar a los animales por periodos de tiempo, por ejemplo, en las noches, o en los días muy fríos. Entonces, digamos que estos lugares donde los animales se encierran, allí debemos tener no solamente el aseo, sino el cambio apropiado de las camas donde los animales pernoctan o pasan la noche. Digamos que, por ejemplo, la paja, la arena, todo tipo de las virutas de madera y todo este tipo de implementos que usamos para las camas tienen que tener un recambio periódico y óptimo para que no sirvan digamos que, de lugar o de nicho para la reproducción de los parásitos. En una próxima emisión del programa o en un posterior video, vamos entonces a ampliar más detalles sobre lo que son estas soluciones propuestas. Vamos a dedicarnos a especificar punto por punto cada una de las soluciones para que sepan cómo se manejan, especialmente soluciones naturales o de bajo costo que nos permitan, desde luego, ser cada vez más rentables, pero también evitar pérdidas de productividad y pérdidas económicas. Así que los invitamos a que no se alejen por mucho tiempo del canal, manténganse conectados al canal, suscríbanse si no están suscritos. Y de esa manera ustedes van a poder seguir viendo todas estas pautas que nosotros les proporcionamos a través del canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa. Mi nombre es Michael Rúa Franco. Yo soy zootecnista de la Universidad de Antioquia en Colombia. Actualmente estoy ubicado en Costa Rica. Trabajo con productores ganaderos desde hace más de 20 años. Y hemos podido lograr manejar este tipo de situaciones, controlarlas y lograr que en las ganaderías haya menos pérdidas, más rentabilidad, aplicando sobre todo medidas de manejo que no tienen costo y medidas de control natural que son de bajo costo,
o en algunos casos ya puntualmente otro tipo de medidas de control para que podamos lograr mantener este problema de los parásitos del ganado y sobre todo de las pérdidas económicas en un nivel apropiado. Les doy las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa, por haber visto este video, esta transmisión, y esperamos que nos acompañen en unas próximas emisiones para desarrollar más temas como este.